Desde el viernes, damnificados de la zona de Ricardo Brugada rompen el suelo que compone la Plaza Juan de Salazar para ubicar sus viviendas por primera vez en este lugar. Hoy, este espacio se deja ver así. Nos fuimos como para hacer nuestra casa ahí en casi al lado de la estatua del mariscal. Y nos dijeron que lastimosamente ahí no se podía. O sea, vino un comisario y nos dijo que ahí no se podía. Después creo que se comunicó por radio, por celular, algo así. Y la verdad no sabría decirte quién, ¿verdad? Pero nos dijeron para que podamos venir acá. Sí, la primera vez que estamos ocupando esta plaza. Son tres las plazas del Congreso: Independencia, Juan de Salazar y la de Armas. Ellas fueron declaradas como patrimonio histórico en el 2018 por el Parlamento. Sin embargo, Armas e Independencia son copadas por damnificados en cada crecida. Es patrimonio. ¿Sabes con dispori cosas históricas? O preferiría ir a cosas históricas que la gente clara o mandó un babe. Para la tema. Lo mínimo que podemos decir es que no disculpe, ¿verdad? Pero yo en particular, no solamente yo creo que toda la familia, todos los que estamos acá, no es por gusto que venimos. O sea, o es venir acá o quedarte a vivir en el agua. Podrían aceptar alguna propuesta para mudarse a otro sitio, pero solo bajo estas condiciones. Cuando uno se va lejos, tiene que de alguna parte se paga 2 o 3 pasajes. Y acá estamos cerca del centro, subido. ¿Qué pico vos te dedicas? Cuidador de auto nomás. Igual no así es lejos y no va a dar un medio para acercarnos a nuestro trabajo y de ahí vuelta. Varios afectados por la crecida trabajan en la zona como cuidacoches. Por comodidad, seguirán en el espacio que, aseguran, fue ocupado por un permiso otorgado por un policía cuyos datos no conocen. De día no trabajo, de día tomo caña, soy sincero. Pero este no tiene que poner pasaje gratis para irnos lejos.